El primer chivatazo se dio en Estados Unidos, el Centro Nacional de Niños Explotados avisó a las autoridades españolas de un punto de distribución de contenidos pedófilos. Eso puso en alerta a la Guardia Civil que pronto localizó al responsable, un hombre de San Pedro del Pinatar. El arrestado no solo difundía, sino que también tenía personas encargadas de producir contenidos pedófilos. Ese hecho desencadenó la operación Plus Ultra 2, que ha acabado alcanzando a otros 26 países. En nueve de ellos se ha detenido a 13 personas, pero hay otras 8 identificadas. Escalofriante el número de víctimas también localizadas: 30. En las imágenes hay desde bebés hasta adolescentes de 16 años. Internet puso las cosas muy fáciles para difundir estos materiales pornográficos. Europol, junto con la policía de otros países, han localizado 551 direcciones de correo electrónico entre las que se han intercambiado 200.000 archivos, de los que 80.000 son vídeos. Los demandantes de esos contenidos llegaron a solicitarlos a la carta.